Doncs bona tarda a tots. Hem fet una pausa curta per no perdre l'energia que portàvem. Continuem amb aquests actes de la Bienal de Pensament Ciutat Oberta. Encara us queda tot el dia de demà i, de fet, el programa que trobareu a aquella taula veureu que hi ha un munt d'activitats. Duraran, de fet, durant els pròxims 2 mesos i seran a 90 espais de Barcelona. Hem volgut portar gent de tot el món i de la ciutat. Al programa hi ha 150 persones convidades i hem aconseguit en aquest primer any de Bienal de Pensament que el 50% d'aquests 150 convidats fossin homes, és a dir, hem aconseguit una paritat que a vegades es pot reclamar també des del gènere masculí. I ara som al final de la jornada d'avui, abans del concert. Parlarem de llibertat d'expressió a les portes, vaja, en aquest segle ja 21. Aparentment és un dret fonamental garantit pels estats democràtics i les noves tecnologies i la cultura digital poden donar noves oportunitats a tot el que és la llibertat d'expressió, però també alhora ens plantegen nous reptes. Avui ens preguntarem qui decideix on estan els límits d'aquesta llibertat d'expressió, quan es qüestionen o no aquests límits i si tot això doncs, es pot combinar amb aquesta ciutat oberta. I ens ho preguntarem amb la Renata Ávila. Ella és advocada de drets humans i tecnologia, està especialitzada en propietat intel·lectual i tecnològica i en el seu treball conflueixen drets humans, la informació, el canvi tecnològic i les disparitats de poder que hi ha entre el nord i el sud. Com a advocada, de fet, a Guatemala, que és el seu país natal, ella ha representat víctimes indígenes de genocidi i d'altres abusos contra els drets humans, entre les quals també ha destacat la líder indígena i Premi Nobel Rigoberta Menchú. Tenim a la Simona Levi, també una persona molt transversal, directora de teatre, dramaturga, estratega tecnopolítica, diu el programa, curator, artista multidisciplinària, investigadora i docent, que de fet en els últims anys s'ha centrat molt en els temes de cultura lliure, la democràcia digital i l'ús estratègic de les eines digitals per a l'organització, la comunicació tecnopolítica, l'acció col·lectiva i la lluita contra la corrupció d'estat i la renovació de la democràcia. Ella està darrere de festivals com Oscars o InMotion i de fet està vinculada a projectes com XNet, que és aquest projecte activista que treballa en camps relacionats amb els drets digitals i la democràcia en xarxa. I representant a la plataforma de No Callarem tenim el Fernando Paniagua, que ell és programador de l'Ateneu Popular de Nou Barris i també del Festival de Cinema en Creative Commons de Barcelona. I us recordem que la plataforma que després oferirà el concert està unint a diferents col·lectius de la cultura en defensa de la llibertat d'expressió i dels drets humans. I per moderar tot això, doncs, la Mabel Palacín, que d'una manera molt humil, però podeu fer un googleazo, s'ha volgut presentar com a artista visual. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hacer una charla un poco entre los tres. Yo había planteado 3 puntos y una ronda de intervenciones entre los tres, dejar un cuarto de hora al final para que podáis hacer preguntas. Yo hacía una especie de zoom out y consideraba la tecnología digital y las máquinas conectadas como algo que tiene básicamente 2 características. Una es que la tecnología digital es una tecnología de copiar, es una copiadora. Cada vez que alguien hace uso de algo digital está haciendo una copia y resulta muy difícil establecer una autoría única. Normalmente son productos híbridos. Esto ha distorsionado enormemente lo que es el campo de los derechos de autor, la propiedad intelectual. Y me parece que desde la red han habido muchas respuestas a todo esto. Hay quien considera que no debe haber una ley, hay quien considera que deben establecerse procesos legales, ya ha habido propuestas como Creative Commons, Copyleft, etc. Pero es que además, ahora mismo la Unión Europea acaba de aprobar una directiva sobre copyright, que creo que aún le faltan como una tramitación o dos. Simona está muy enterada de esto y quería que nos explicase un poco toda esta historia, cómo el tema de los derechos que afecta a la libertad de expresión, porque de alguna manera interrumpe las posibilidades y las capacidades que la red de Internet tiene por naturaleza. Paso la palabra a Simona. Yo no la he escuchado, vosotros sí, yo más o menos interpreto por su cabeceo y creo saber lo que ha dicho.
no os oís bien, porque aquí dentro no oímos muy aquí bien. Aquí se oye, ahora sí, está llegando. Pero si vosotros habéis oído, perfecto. Creo que me ha preguntado sobre la directiva de copyright y algo así. ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver la directiva de copyright en un debate sobre libertad de expresión? El tema es que esta directiva que se está planteando ahora y que está a punto de acabar su tramitación y que igual la habéis escuchado por las redes, que ha creado bastante polémica, toca de lleno el tema de la libertad de expresión, porque desde tiempo inmemore, desde hace muchos siglos, en realidad los autores y los artistas han sido utilizados en realidad como escudo y como carne de cañón, haciéndoles creer que se estaba defendiendo sus derechos para recortar justamente la libertad de expresión. Y en la era digital esto no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una directiva que se llama Directiva del Copyright, que pero tiene un artículo, el artículo 13, que dice que para proteger el copyright, todos los proveedores de servicios de la sociedad de la información, o sea, desde Telefónica a cualquiera que os facilite un acceso a un blog o algo por el estilo, están obligados a hacerse responsables de lo que se sube a sus plataformas. O sea, para entendernos, para simplificar, es como si los vendedores de coches fueran responsables de las imprudencias viales o de los crímenes que se pudieran llegar a hacer con los coches. Entonces, claro, que si, si tú eres responsable del delito de otro, si tú como intermediario tienes que asumir la responsabilidad de los actos de los otros, esto automáticamente hará, en el contexto de Internet, que lo hará de manera que los proveedores de servicio implementen lo que se llama una gobernanza algorítmica, o sea, un filtrado preventivo de lo que se sube a la red. Para entendernos, prácticamente si esto sale adelante, habrá un control previo de todo lo que subimos, o sea, un control preventivo y privado de todo lo que subimos a la red, y prácticamente, básicamente, podremos solo subir gatitos si no tienen copyright. Esto prácticamente la situación ahora, y no estoy hablando de algo exagerado como activista, que siempre queremos ser alarmistas. Es exactamente lo que se ha discutido en el mes de septiembre y que ahora, en una última tramitación, si no hacemos nada, pues pasará con el apoyo no solamente de los partidos que siempre han sido favorables a recortar los derechos de la ciudadanía, sino también con el apoyo, por ejemplo, o con la abstención, con el silencio de tres diputados, dos de Izquierda Unida y uno de ANOVA. O sea, esta tecnofobia y esta intención de alejarnos de un uso libre de Internet es absolutamente transversal dentro de los partidos políticos, por lo cual os invito a vigilar el que votéis vosotros para invitarles a no recortar nuestros derechos en el espacio digital. Más o menos esto. Disculpa un momento. Sí, más o menos, esto más o menos lo he entendido. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que permite que esta directiva sea presentada como una defensa de los derechos autor, de los autores, que es la pieza débil, y cómo que ellos pueden presentarlo, porque yo recibo un montón de información de esto, como algo que está, que se aplica solo para el control de los grandes, YouTube? Mira, explícanos un poco esto, porque hay visiones contrapuestas y estaría bien. Yo he comenzado la organización Xnet hace 10 años, desde un punto, yo soy directora de teatro, y pensando que iba a aglutinar un montón de artistas que se iban a oponer al hecho de que se utilizara el copyright para censurar y limitar derechos civiles. Y después de 2 años de esfuerzo he decidido que no, que el gremio de los artistas es el enemigo, es parte del problema. Y yo me considero del gremio, hay muchos compañeros del gremio que no lo son, pero si son sinceros saben que el gremio se tira como una alfombrilla a defender los derechos de las grandes multinacionales que no son los suyos. Ha tragado completamente con el discurso absurdo de que los derechos de autor son derechos suyos propios, por lo cual no se entiende por qué los autores se morían de hambre mucho antes de Internet, sí, y sí, no sí. Es que con la llegada de Internet esto iba a cambiar. Y se han
están dispuestos a hacer el trabajo sucio para las multinacionales. Es el problema en los artistas. O sea, no, yo veo el problema. Yo veo el problema. No, no, yo veo el problema en que los gremios, y en este caso el gremio de los artistas, muchas veces son muy serviles con sus amos, y yo considero que los artistas son sumamente responsables de los recortes en nombre del copyright de la libertad de expresión. Renata quería decir algo. Bueno, ahora nuestro gremio, que creo que es más responsable que los artistas, los abogados. También. Los abogados. Quiero hacer como un sondeo aquí para que vean la dimensión del problema, y el problema no es solo en Europa, aquí empieza y luego se extiende. Levante la mano, ¿quién tiene una red social? Ok, levante la mano quien ha compartido fotos chistosas de políticos en las redes sociales. Ok, y quien ha compartido bromas en las redes sociales sin poner quién fue el autor de la broma. Ok, todos ustedes se van así, decapitados con esta nueva directiva. O sea, yo no la veo para nadita como una intención de proteger o defender derechos de los artistas. Es para silenciarnos. Yo creo que hemos encontrado una forma muy descentralizada de ejercer una crítica que quizás es simplista, una crítica a nuestros políticos, una crítica de situaciones, desde cuestiones de austeridad hasta cuestiones de violencia policial. Hemos encontrado en parodias, en memes, en la internet, fotitas modificadas de los políticos haciendo cosas, una forma de expresión que es, ok, no es la era dorada de la libertad de expresión, pero yo sí la considero una era dorada de la libertad de expresión, porque de alguna forma todos tenemos la habilidad de publicar en tiempo real y comentarse sobre ciertas cosas en determinadas situaciones. Y en determinadas situaciones creo que aquellos que están promoviendo esta directiva en la Unión Europea han sentido el calor de las discusiones y les ha afectado personalmente y a sus partidos políticos en esta lucha. Entonces, qué conveniente es decir, no tienes el copyright de eso, automáticamente vamos a remover el contenido de todas las bromas convenientes, inconvenientes para político A o para político B. Esto ya lo vimos en Latinoamérica, habían como leyes específicas que no eran el ángulo por el que le entraron ahí, no era el copyright, sino que era el honor y el buen nombre de las personas. Una diputada mexicana estaba muy enojada porque habían hecho muchas bromas de ella en internet, porque era bastante corrupta, y quería legislar precisamente, atar de manos a la gente, criminalizar algo tan importante como tener una mirada crítica, no violenta, con humor, de quienes ejercen una posición pública. Entonces, aquí, como dice Renata, se utiliza siempre un gremio, un grupo, para hacerle escudo, y el problema es que este grupo no pique. Entonces, volviendo un poco a los autores, yo invito a todo el mundo que quiera, que sea autor o que tenga amigos autores y que los quiera, y cuando dicen que el copyright es para defenderle, que esta directiva servirá para que por fin sean riquísimos, etcétera, etcétera, yo os pido solo que hagáis un ejercicio en internet, mientras que todavía puede estar en internet, miréis la ley de propiedad intelectual, os vayáis al artículo 88.1, ¿vale? Cualquiera lo puede leer, yo no soy jurista, ¿vale? Y entonces podéis ver inmediatamente que la primera frase dice, dando por supuesto que el autor ha entregado sus derechos al editor, coma, y luego viene el articulado. O sea, la ley, que debería ser una ley para proteger a los autores, da por descontado que ya da por descontado y de facto hace la operación de que se te roben tus derechos. Por lo cual, la verdadera defensa de los derechos de los autores, como de cualquier otro trabajador, naturalmente es en potenciar una herramienta que nos permita defender nuestros derechos de forma descentralizada. Me resulta difícil hacer una diferencia entre artistas, autores y los usuarios de Internet, porque de alguna manera Internet lo que hace es autores de todo el mundo en el momento que estamos haciendo, compartiendo bromas, enviando. Esta es la razón por la que la cuestión de los derechos es importante en Internet. También, sí, sí.
Precisamente, nos estamos moviendo a una nueva etapa de la censura, porque yo trabajé con el inventor de la web y el inventor de la web me decía, bueno, la vigilancia en Internet y la censura en Internet, me decía hace 5 años, son cosas distintas, me decía en ese entonces, porque cuando me vigilan en Internet, yo no sé, yo no me doy cuenta, yo hago mis actividades normales y no lo percibo. Cuando un gobierno autoritario o una compañía bloquea un sitio, está ahí, es la pared y me doy cuenta. Ahora nos estamos moviendo a una era de censura invisible. Y eso es lo que más me preocupa de todo este tema cuando me propusieron, bueno, vamos a hablar de esto. Si algo quiero que les quede en esta noche, es esa conciencia de que la censura, lo que no nos dejan ver, los contenidos que se remueven de nuestras fuentes accesibles, no están siguiendo un proceso transparente, un proceso debido, un proceso claro en cómo están removidos. Entonces, nos estamos enfrentando ahora a una etapa distinta, donde la censura ya no va a ser, este sitio está bloqueado, o esta palabra está bloqueada, o este contenido ha sido removido por determinadas razones, sino que en este sistema, y no solo por copyright, por otro tipo de leyes, por discurso del odio o demás, por 10 millones de excusas, una Internet donde nosotros antes creíamos que teníamos acceso a todo y que ese contenido no estaba precurado y prefiltrado y preseleccionado para nosotros, está haciéndolo así. Y no está siendo prefiltrado, precurado, precensurado por nuestros jueces, que si fuera un juez declarando tal cosa o tal, sino que por compañías y por procesos poco transparentes y por razones que no son necesariamente defensa de derechos fundamentales. David de Kerckhoff había adoptado el término el non-opticum como una sustitución del panóptico en las prisiones, diciendo nos vigilan, pero nunca nadie sabe cuándo está siendo vigilado ni por qué razón. Siempre te pueden vigilar, pero tú no sabes cuándo. Por tanto, tú mismo te autocensuras. Ya, es decir, pero, hay unos niveles de autocensura. Pero ahora es como que si tuviéramos una biblioteca y están removiendo libros de la biblioteca y nos están prohibiendo leer contenido sin decirnos nada. Y es una cosa muy, muy, muy seria. Fernando, me toca. Intento abrir un poco. Ya saben mucho del mundo digital, muchísimo más. Entonces yo me quedo aquí callado y aprendiendo y disfrutando un poquito. El punto de vista que pueda aportar como plataforma No Callaré sería quizás añadir un poco más de, no sé si de miedo o de terror a la situación que estáis diciendo, ¿no? O sea, estamos diciendo, ¿no? Son compañías que van a decidir qué puedes o qué no puedes ver y que van a ejercer esta censura. En el caso del Estado español, es cierto, es claro que es eso, pero es que el Estado se ha hecho un agente activo, no solo de censurar, sino de condenar y poner en riesgo la libertad personal de muchas personas, ¿no? No Callarem surge como respuesta a las condenas a prisión a diversos artistas por expresar una opinión distinta y sobre todo por colgarla en Internet, porque si no, este trabajo no hubiera tenido su potencia, ¿no? Nos activamos a raíz de la condena de Valtonyc, pero nos activamos en un contexto donde están juzgando a Cassandra por hacer unos tweets, a Strauberg, el cantante de Descon 2, se había censurado en Arco una obra de arte de Santiago Sierra, se había censurado el libro Fariña, y el Estado español no solo estaba censurando, sino que estaba condenando a penas de cárcel a cantantes como Pablo Hasél por apología del terrorismo, por injurias a la corona, por exaltación de la violencia, y llevando a que vidas de personas relativamente jóvenes en este caso, porque coincide que son jóvenes y no muy conocidos, y algunos dirían y no muy buenos músicos, y todo esto, llevándolos a una situación de tener que confrontar la angustia vital de enfrentar 2 o 3 años de cárcel. En el caso de Pablo Hasél ha llegado a 5 años y medio la condena, ¿no? Estamos hablando de un país que tristemente ocupa el récord de más cantantes condenados a penas de prisión, mucho más que Turquía, que China, que Arabia Saudí, ¿no? Que los grandes líderes de estar en contra de los derechos humanos en el mundo. Entonces, esa represión que parece que es algo virtual, tecnológico, civilino, que van a ejercer invisiblemente en Internet, en el Estado español se materializa vía la Audiencia Nacional ejerciendo una violencia directa y concreta sobre los cuerpos, que es amenazarlos del encierro físico, ¿no? Y por esto yo digo, igual le añado una dosis de terror a esto que decís vosotras, ¿no? Para mí sí, para mí es terrorífico, ¿no? Y cuando yo empiezo en No Callarem, empiezo básicamente porque me duele la barriga, no porque
sea un activista de la cultura libre, que igual también, o porque sea un, o piense que hay que defender la libertad de expresión. No, me activo porque me da miedo, porque yo sé que muchos de mis tweets, de mis actos, de mis canciones y muchos de los eventos que yo organizo están explícitamente destinados a desobedecer todas esas leyes que permiten que cagarse en la monarquía en este estado sea condenable por la ley, que decir que no crees en Dios y cagarse en él también es condenable y punible por la ley, o que hacer bromas sobre un segundo de un dictador muerto hace unos años también puede llevarte a la cárcel, ¿no? Entonces, esa combinación de lo digital, las leyes europeas, en el Estado español en concreto, se encarna como una violencia terrible, ¿no? Y añadir que no es algo que empiece ahora, ni es algo que venga de los gobiernos del PP, ultraconservadores de los últimos 8 años, ni nada. Es algo que hace mucho tiempo que existe y que golpea en particular a las ideas de lo que era la antigua izquierda, ¿no? A las ideas que tienen una visión transformadora de la realidad, muchísimo más que a las conservadoras. De todas maneras, me parece particularmente grave, porque los casos que han sucedido en España en los últimos años van directamente a algo que en principio, por muchas ideas que quieras perseguir, das por hecho que funciona, que es dentro del terreno del arte, como la libertad de expresión es quizás el elemento fundamental de la expresión artística para un cantante. Entonces, hasta ahora nadie se atrevía, me parece a mí, o al menos en los últimos años, a este tipo de cosas, ¿no? Que parecen como una extrapolación de la red a la realidad. Estos pasajes que a veces hay me parecen también muy preocupantes, ¿no? Como... Sobre este tema necesito siempre aportar un matiz, porque naturalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, naturalmente el sistema, el statu quo tiene estructuras poderosísimas de control, de represión, o sea, sobre esto no discuto, pero todos sabemos también que la represión necesita también de un clima, ¿no? Hay muchas maneras para crear climas y hay que decir que tú dices que golpea sobre todo a la izquierda, sí, pero el clima muchas veces también es originado por la izquierda. Yo siempre esto lo tengo que decir con mucha claridad, porque la izquierda, el discurso de izquierda ha participado mucho y con mucha vehemencia en la criminalización y la tecnofobia respecto a Internet. Por ejemplo, todas las campañas sobre el discurso del odio, o sea, contra el discurso del odio, son campañas que vienen de la izquierda con las buenísimas intenciones de proteger, de luchar contra la discriminación, contra los crímenes xenófobos y contra el acoso a las personas más indefensas, etcétera, etcétera. Pero el enfoque moralista típico de una cierta izquierda un poco dogmática y muy mayoritaria hace que si trabajamos contra el discurso del odio, contribuimos a limitar la libertad de expresión. O sea, una cosa es luchar contra el odio y otra cosa es luchar contra el discurso del odio. Implícitamente estamos consintiendo, promoviendo que hay que criminalizar el discurso. Concretamente, a nosotros nos gusta criminalizar el del odio, pero abrimos una puerta muy poderosa en legitimar recortes de libertad de expresión. Y luego esto lo vemos en, por ejemplo, a mí siempre me ha impactado cuando Carmena, cuando se descubrió el chat de los policías, que los policías, esto que en Madrid tenían un chat privado en que decían que había que matar a negros, que eran nazis y que había que matar a la alcaldesa, evidentemente no son personas que, o sea, quiero decir, esto está mal. Ejerciendo nuestra libertad de expresión, podemos decir, es una vergüenza que los que deberían trabajar para la cohesión social y la tranquilidad y la paz, pues tengan estos tipos de argumentos, pero el chat de WhatsApp es un chat privado. Y una de las adalid y de los ejemplos de la izquierda a nivel de Estado español no debería enfrentarse a este problema, porque además es su policía, enfrentarse a este problema abriendo una demanda
contra un espacio, o sea, diciendo se debe investigar dentro de un espacio privado, porque ahí se dicen cosas malas. Pues esto es un gran problema, porque luego, claro, pasa lo que pasa, pero hemos contribuido, o esta idea de lo bueno y lo malo, y nosotros como somos los buenos, pues nosotros podemos tener excepciones respecto al respeto de la libertad de expresión o de otros derechos fundamentales, pues esto no lo debemos consentir. Al menos desde nuestro lado podemos vigilar de hacer una política que sea realmente en defensa de los derechos de autor y realmente pragmáticamente poner en funcionamiento otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, pues si la policía que tú tienes como alcaldesa no te gusta, pues reforma la policía. Parece que lo que tú describes por parte de la izquierda formaría parte de esta onda de puritanismo que un poco se extiende por todas partes. A mí me gustaría más, no sé si está funcionando el micrófono bien. Sí, sí. Me gustaría más definir, referirme a cómo hago valer esta represión de discurso y a la centralización de las plataformas que están usando los europeos hoy. A ver, levante la mano, ¿quién usa una red social catalana? Así estamos. ¿Quién usa Facebook, Twitter y demás hierbas? Ok, tenemos un problema, un grave problema de centralización. Entonces, cuando las leyes pasan y cuando las órdenes judiciales pasan, para estas compañías que tienen a toda la gente en ellas, es muy, muy, muy caro poner a una persona a estudiar caso por caso y a decidir a un abogado de derechos humanos por caso y a decidir esto es discurso legítimo, esto se debe censurar, esto se debe remover, esto es discurso del odio, esto es discurso del odio contra las mujeres, incitación a la violencia y demás. Entonces lo que hacen estas compañías, y esa es mi otra señal de alerta junto a la invisibilidad de estas acciones, es desarrollan algoritmos que son instrucciones que corren en la plataforma para remover, eliminar ideas legítimas que ustedes están poniendo y que ustedes están compartiendo, o para quitar contenido, remover contenido sin que podamos saber los criterios que están usando para hacerlo, porque lo más barato es poner a un sistema automatizado de remover discurso legítimo, palabras legítimas, expresiones legítimas, y luego ya si alguien se queja, ver cómo lo arreglo. Entonces creo que el deterioro democrático que estamos viendo en esto se debe a que, bueno, cada persona en Europa tiene al menos 2.500 interacciones con su teléfono al día. De esas 2.500 interacciones con el teléfono al día, muchas entran en expresión. La gente está produciendo contenido, publicando contenido todo el tiempo, desde la foto del perrito hasta la foto del abuso policial, desde el feliz cumpleaños a ti en el Facebook hasta la denuncia de algún abuso de la municipalidad. Entonces, nuestra forma de interactuar entre nosotros, pero también de expresarnos como sociedad, está siendo sujeta a restricciones a la libertad de expresión totalmente automatizadas, donde la Carta Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos se quedan como en segundo plano, y donde son mecanismos que no podemos auditar por los secretos industriales que estas plataformas, o sea, dictan las instrucciones, y cuando queremos decir, bueno, quiero saber qué criterios estás usando para remover contenido, no te lo puedo contar porque es un secreto de mi compañía. Entonces es como una automatización por costo, centralización de nuestro discurso en una plataforma vulnerable a que le digan quites todo este contenido, y dificultad de ejercer nuestro derecho a que discurso legítimo que ha sido publicado en internet se restablezca cuando mis derechos han sido vulnerados. Esto no es aislado, creo que esta automatización y centralización y tal no es aislado de un deterioro, de una negligencia, diría, de los estados, de invertir en infraestructura pública. Y yo creo que las redes sociales y la forma como nos comunicamos y nos conectamos son una nueva parte de infraestructura. Así como fue el teléfono, antes nos comunicamos en red.
Entonces sería interesante, parte de mis actividades, yo colaboro con DiEM25, una iniciativa paneuropea para redemocratizar los espacios perdidos en Europa. Y ahí estamos elaborando un pilar tecnológico, porque creemos que este tipo de acciones y este tipo de políticas públicas están en una dimensión que tienen que tomar los partidos políticos, pero que también tienen que apropiarse los ciudadanos de ellas. Aquí en Barcelona están también algunos intentos, pero todavía yo no veo del lado de la gente una voluntad real de separarse de esas plataformas centralizadas. Entonces, prefiere la gente europea comunicarse en plataformas de Estados Unidos, básicamente, que aplican normas como una norma para todos, la más barata posible, la menos complicada posible, y que van deteriorando y erosionando nuestra libertad de expresión y van controlando lo que decimos, lo que dice casi todo el mundo, y van erosionando también autonomía y soberanía. Censura automatizada, ¿te refieres a la capacidad de una red como Facebook de limitar, de eliminar contenidos? Exactamente, o sea, si a Facebook le cayera un día un bicho en su código y decidiera eliminar la palabra Cataluña. Sí, pero ¿no crees que en general la gente entiende Facebook como un espacio en que estas cosas suceden y no lo toma con la misma seriedad que otros espacios? Pues si consideras que si consideras, por ejemplo, un ejemplo en Argentina, no tengo los datos de Cataluña, en Argentina 85% de la gente en Argentina ya no compra el periódico, lee sus noticias a través de Facebook. Imagina el poder de la plataforma si una situación quiere completamente desaparecer de la situación pública, simple y sencillamente ellos tienen el poder de que no aparezca. No es ser alarmista, hay que dimensionar el poder real de plataformas que concentran casi toda la distribución de noticias y la intermediación del diálogo entre ciudadanos y periódicos, entre ciudadanos y autoridad pública y entre distintos grupos de ciudadanos también. ¿Tienes algo? No callaré, ¿tiene? No, yo quizás aportar esa entrada y salida del mundo digital, ¿no? Yo el hecho de que Simón apunta, ¿no? Y dice, esta izquierda bien pensante que ha ayudado también a que el avance del conservadurismo y de las ideas más conservadoras estén en nuestras vidas, es cierto. También es cierto que muchas de las personas que han sufrido procesos judiciales en el Estado español han sido denunciadas por alguien, ¿no? En el caso de Valtònyc es evidente. Es un militante de extrema derecha de Mallorca, conocido, reconocido, con una larga trayectoria de comportamientos racistas, homófobos y violentos, quien denuncia la canción y que ejerce como denunciante individual, ¿no? Entonces, podemos jugar a una cierta ambivalencia, es cierto, pero la estadística es abrumadora, ¿no? En Iridia, que es una entidad de derechos humanos, que está intentando acompañar y seguir un poco la aplicación de la ley Mordaza y desde defender a quien defiende, lo dicen, la proporción que tiene que ver de personas que están sufriendo procesos judiciales, y hablamos de 20.000 procesos judiciales de acuerdo a la ley Mordaza, no hablamos de los 4 casos más conocidos, de Valtònyc, de Hassel, no, hablamos de 20.000 procesos judiciales abiertos por grabar a un policía, por decir que no te quieres mover de la acera, por todo lo que la ley Mordaza criminalizó, despolitizando las formas de protestas, ¿no?, y llevándolas a un problema de orden público, cuando lo que se está criminalizando es la disidencia política, es el rechazo a unas formas y usos de hacer del poder, ¿no? Yo últimamente estoy un poco pensando, ¿no?, en todas estas cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento de Cataluña hace poquito, invitados por el presidente de la mesa del Parlamento, ¿no?, por Roger Torrens. Insistían mucho en que querían invitar a No Callarem como entidad defensora de los derechos sociales, civiles, etc. Claro, nosotros nos encontrábamos un poco incómodos con esto porque no somos una entidad constituida, somos una campaña, un grito de acción. Yo estoy hoy aquí, pero es una casualidad, podría estar cualquier otra persona. No tenemos una organización que se estructure en portavoces, etc.
hubo cientos de actos de No Callarem en todo el estado, de los cuales no sabíamos absolutamente nada y de los cuales a veces llegaba dinero a la caja de resistencia y a veces no, ¿no? Entonces, claro, nos cuesta mucho cuando nos piden interlocutar decir, bueno, tú vete y tú eres No Callarem, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy incómodas, fuimos al Parlament de Cataluña y dijimos, hombre, lo único que podemos hacer es llevar a los condenados, ¿no? Que vamos a ir nosotros como No Callarem. Y nos plantamos en el Parlament con Pablo Hasél, con Elgio de la Insurgencia y con el grupo de apoyo a Valtònyc, porque Valtònyc estaba en aquellos días que no se sabía dónde estaba, ¿no? Todavía no se había hecho público que se había exiliado a Bélgica. Claro, desde el Parlament nos pedían formar parte de un frente amplio en defensa de la democracia, los derechos civiles, por el cierre de los procesos judiciales, para que el proceso no estuviera judicializado y para que los exiliados pudieran retornar. Cosa que a nosotros nos parecía maravillosa, a todos los que estábamos allí. Pero claro, nos vimos en la obligación de ponerle encima de la mesa las condenas de la Turema en Parlament, ¿no? De una de las manifestaciones con las que el 15M, ¿no? Quizás la última onda de 15M, llega a poner en jaque la institución ante unos recortes salvajes en los presupuestos públicos de derechos sociales. Se rodea el Parlamento, y soy de Zamora, ¿eh? Se rodea el Parlamento y se acaba con 9 personas condenadas a 3 años y medio de cárcel, ¿no? Las condenas son alucinantes, como levantar los brazos y gritar lemas de la manifestación, esto es la condena literal, o seguir a uno que levantaba los brazos y gritaba lemas de la manifestación, ¿no? Entonces nosotros, en defensa de los derechos civiles, nos vimos en la obligación de darle al presidente del Parlament estas condenas y decirle, por favor, si queréis dejar de judicializar, ahora que estáis en el Parlament con otra actitud, ¿no? Cerrar definitivamente este caso, porque estas personas están condenadas en firme y a espera de ejecutoria. O sea, sus vidas están en un puñetero limbo donde cualquier día puede aparecer la policía y llevárselos a la cárcel durante 3 años y medio, ¿no? Entonces eso generó un poco de sorpresa, ¿no? Luego le dimos un informe de 30 casos de represión política en Cataluña en los últimos 10 años. Explícitamente política, ¿no? Un informe de la Red Maya elaborado por Defender a Quien Defiende. Ya generó más incomodidad todavía, ¿no? Ahora, la incomodidad máxima fue cuando Pablo Hasél dijo, no, a mí no me ha perseguido la policía española ni la Audiencia Nacional, mi investigación la empiezan los Mossos de Escuadra de oficio y por eso estoy condenado a 5 años de cárcel por apología del terrorismo. Entonces ya el ruido de fondo era atronador, ¿no? El silencio pesaba en la sala del Parlamento. Al lado de eso, teníamos una entidad que se llama Artist at Risk, que se dedica a crear vías seguras de escape para artistas perseguidos. Una convocatoria abierta en la cual se puede presentar y ellos intentan hacer de fuerza acción rápida, más rápida que el derecho al refugio, que normalmente es algo farragoso, largo y en algunos casos tristemente no útil, ¿no? Porque la salida tiene que ser muy rápida. Entonces, claro, ellos estaban allí, estaban invitados con nosotros también para hacer esta doble pinza, ¿no? De decir, bueno, estamos defendiendo los derechos civiles aquí, pero nuestros artistas se tienen que ir a otro país. ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas articulaciones, ¿no? Estos malabares que nosotros hacemos desde la intuición y tal, en este caso yo creo que sí que han tenido un pequeño efecto, ¿no? Así como yo siempre digo, llevo metido en movidas sociales, creo desde que tengo uso de razón o desde los 16 años y tal, y siempre he sentido que hemos perdido. En este caso, aunque el avance de las ideas retrógradas y todo lo que quieras es bestial, creo que en concreto, en el Estado español, en el caso de la ley Mordaza, y un poquito hemos ganado. Porque generalmente la opinión pública no está de acuerdo. Y eso se ha demostrado, se empiezan a rebajar las condenas, la insurgencia pasa de 2 años a 9 meses, al Pablo Hasél también la han rebajado, empieza a haber circulares de fiscalía que dicen no podemos ejercer con tanta fuerza el lo que es la ley, ¿no? La ley o se ejerce o no se ejerce, pero con tanta fuerza no es como... Pero bueno, y claro, pensando todo esto, que es la acción política que hemos estado haciendo en los últimos meses, resulta que me encuentro con un círculo, y vuelvo al Parlamento, ¿no? De rodeos del Parlamento un poco extraño, ¿no? En el 15M lo rodeamos y condenan a 3 años y medio de cárcel. Después del 1 de octubre lo rodeamos para defender las instituciones democráticas y la autonomía de Cataluña. Y el 1 de octubre de este año lo volvimos a rodear y a saltar, ¿no? Para quitar a los que estaban dentro, que eran los mismos que se habían defendido hace un año, ¿no? Y yo, que intento estar un poco al día de lo que pasa, sinceramente me pierdo y digo,
es un delirio, o todos nos hemos vuelto locos, o no tenemos ninguna estrategia y por eso nos están arreando tanto, ¿no? No sé, ¿y por eso estamos ganando? Sí, no sé. Estabas dando una buena noticia ahora. ¿Cómo hemos ganado? Algunas, bueno, está bien, el ejemplo que tú dabas es cómo trasvasar, cómo se lucha por los derechos de la libertad de expresión desde las redes y cómo se traspasa desde ahí, cómo se tienen efectos en la realidad. Tú acabas de contar el caso de No Callaré, no sé si Simona con Xnet tiene algo... Bueno, nosotros lo hacemos un poco de... Es nuestro... uno de los ángulos que trabajamos siempre muy, muy concretamente. Y una de las cosas que hacemos es vigilar las leyes. Por ejemplo, ayer el Congreso, ayer, ¿no? O ayer o antes de ayer, el Congreso ha aprobado la nueva ley de protección, ley orgánica de protección de datos, que contiene un montón de cosas que complican nuestra libertad de expresión. En realidad, y tengo que decir, no es una mala ley, podría ser mucho peor. Pero aún así, sobre todo el manejo de estos temas dentro del contexto del digital, los aspectos del digital, mientras todos tenemos claro que es recortar la libertad de expresión en el espacio físico, en lo digital, bueno, aquí en Cataluña tenemos una experiencia de primera mano, el hecho de que desaparecían las webs alrededor del referéndum así y nadie tenía que dar una explicación, hay como un estado de excepción que se crea siempre alrededor del digital que llama la atención. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una investigación sobre el derecho a grabar abusos más allá del tema de la ley Mordaza. ¡Hala, qué moto más grande! ¡Qué señor! Más allá de la ley Mordaza, nosotros estamos trabajando el tema de por qué no se pueden grabar abusos tanto de servidores públicos, pero también no sé quién de vosotros no ha llorado hablando con Endesa o con Telefónica. Yo lloro mucho y muy a menudo cuando tienes que hablar con Telefónica. Y todo esto son abusos que, pero te dicen, le advierto que la estamos grabando. Y tú le dices, sí, no, yo también te advierto porque yo también te estoy grabando. Y entonces te cuelgan, ¿no? O sea, que los grandes te pueden grabar y te advierten en plan, yo te grabo, pero si tú les grabas, estás cometiendo estás haciendo tratamiento de datos. Una cosa curiosa. Y que yo invito a todo el mundo que la ley, yo eso digo, yo soy directora de teatro, pero me he acostumbrado a leer las leyes porque si espero que la lean por mí, lo tenemos mal. Entonces, voy leyendo leyes y vas descubriendo trucos, porque, por ejemplo, el hecho de que tú no puedas grabar el torturador que tienes al otro lado del teléfono no es por un tema de honor, de privacidad, etcétera, porque... Debéis saber que podéis grabar cualquier conversación en las que estéis incluidos. Pero donde os van a machacar es por una ley que una vez más está hecha para defenderte a ti, como con la ley de propiedad intelectual a los autores, para la ley de protección de datos, que nos dicen que es para protegernos a nosotros, pues resulta que esta es la ley que nos impide grabar los abusos, tanto con la cámara como con el teléfono. Por lo cual... Lo que, preguntando qué hacemos con Xnet respecto a la libertad de expresión, en general tratamos, todos, invito todo el mundo a tratar y a observar la demagogia que se hace en nuestros legisladores y que lo que hay que trabajar es la asimetría. O sea, yo creo que debemos todos poder grabar, este es un ejemplo, todos poder grabar las instituciones, los servidores públicos y las atenciones al cliente, mientras que nadie debería podernos pues recortar nuestros chats privados. O sea, los ciudadanos de a pie debemos estar más protegidos que las instituciones y no del mismo modo. Poco esto es lo que... Renata, querías añadir algo. Sí, bueno, yo tengo mi tercera advertencia. La primera advertencia, solo para recapitular, fue la censura invisible. La segunda advertencia fue la centralización, el peligro de la centralización de nuestro discurso en plataformas de Estados Unidos. Mi tercer advertencia es no caer en la trampa de todo el miedo que están metiendo con noticias falsas, porque al final del día yo lo veo como un caballo de Troya que va, cuyo fin último es silenciar aún más y controlar aún más la libertad de expresión general de las personas. Y
esto en contexto. Estamos en un contexto bastante distinto y bastante difícil en Europa. 3 periodistas asesinados, relaciones normales y tranquilas con Arabia Saudita, un país que descuartizó y torturó a un periodista en un consulado y que está destruyendo en total impunidad a Yemen. Estamos también en un país que está firmando tratados en una Unión Europea que está firmando tratados comerciales precisamente restringiendo vía copyright y vía otros temas libertad de expresión de sus ciudadanos. Estamos también en una región que impidió aún los países más progresistas no pudieron dar asilo a Edward Snowden. Y estamos en una región en Europa, bueno, en lo que queda, en lo que deciden Brexit, que tiene a Julian Assange en una embajada completamente restringido de sus derechos, a un periodista. Entonces, ¿cuándo empiezan a hablar todo el tema de noticias falsas y de que no, y de que vamos a poner aún más mecanismos para vigilar lo que dice toda la gente? Cuidadito, ¿quién empezó eso? O sea, se me hace como un Estado que se pone como el maestro de escuela o la maestra de escuela que dice, ¿quién empezó esto? Y empieza a vigilar todos y empieza a revisar cuadernos y empieza a revisar quién empieza como una broma o quién empieza con... de ninguna manera desestimo el potencial problema que tiene, y lo estamos viendo en Brasil clarito, el problema de las noticias falsas, pero el volcar la responsabilidad y atacar la expresión libre de los ciudadanos como la solución que quieren dar los estados a esto, es algo que a mí me está sonando muy feo. Porque hemos pasado como en 3 etapas. La primera etapa fue inicios de los 2000, como todos los ciudadanos conectados, vamos a ser más democráticos y participen y creen Wikipedia y creen su contenido y compartamos todos y seamos felices. La segunda etapa ha sido como más la etapa de las redes sociales. Y las redes sociales, ya vimos, vienen con el problemón de centralizar todo y controlar todo con leyes que no son las propias, con dinámicas y aplicando principios y aplicando una visión del mundo que es la de Silicon Valley, que no necesariamente la europea. Y ahora vamos a la otra etapa. Es como, ya, paren. O sea, están todos compartiendo demasiado y yo, Estado, o yo, corporación, ya no puedo controlar todo lo que ustedes dicen y estamos viendo como daño en la política, daño en la educación, daño en la autoestima de niños y demás. Y se nos está yendo de las manos. Entonces, mi invitación sería aquí que veamos dónde empezó el problema, porque yo creo que el problema, independientemente de temas de educación y de la conexión con los medios y el contenido y valores cívicos y valores de derechos humanos, yo creo que el problema, e insisto, que el problema que tenemos aquí es un problema de centralización, más que un problema de calidad de contenido, porque contenido basura siempre ha existido. Entonces, mi tercera advertencia en esta discusión, que no ha sacado el tema, pero yo lo saqué porque creo que es un tema que está en la cabeza de todos, sobre todo con la inminente victoria de Bolsonaro en Brasil, con un rol importante, el rol de WhatsApp en esto, creo que es importante, aún y a pesar de las imperfecciones de Internet y de la manera que la usamos, aún defenderlo como un espacio nuestro. Creo que el incremento de la extrema derecha en toda Europa demanda más espacios de expresión y no menos. Demanda más libertad de expresión y no más control. Y es mi opinión personal y me imagino que habrá mucha gente que en desacuerdo con ella, pero tengo razones de preocuparme si veo cómo en otros países, especialmente en África y en Latinoamérica, este tema de las noticias falsas se está usando para restringir de forma salvaje la expresión en los ciudadanos. No, y esto es importante, o sea, aparte los temas del terror y pederastia siempre han sido las excusas y los argumentos para controlar los contenidos, pero ahora se suma eso, el copyright, el discurso del odio y el tema de la fake news.
Y sobre la fake news, o sea, yo creo que sí existe un problema, pero una vez más se hace el discurso inverso. O sea, haciendo una pequeña digresión, ¿qué nos lleva la era digital a la gente? Nos lleva una desintermediación, o sea, el hecho de que las noticias, antes para informarnos estábamos obligados a pues, leer los medios de comunicación porque no teníamos ninguna otra manera, y ahora nos podemos contrainformar y informar de forma diferente o cruzando al menos los datos. Entonces, una vez más, pero ¿qué hace el sistema? Dice, hay un problema de fake news, pues vamos a usarlo y vamos a buscarlo en la gente. Entonces, todas las operaciones que se están haciendo respecto a la fake news es intentar ver el origen de la fake news, ¿no? Y en realidad yo considero que el problema es mucho más simple. Hay que, primero, los grandes productores de fake news, y por suerte no lo digo yo porque si no me metería en un pleito por calumnia, por suerte lo dice la Columbia University, pero la Columbia University considera, por ejemplo, El País en el último año uno de los principales productores de fake news que existen. George Orwell lo explicaba, ya contaba en la introducción de Homenaje a Cataluña, y empieza Homenaje a Cataluña diciendo que él no había visto nunca una tergiversación de la información tanto como se hacía en los medios en España. O sea, ¿qué quiero decir? La fake news no la hemos inventado la gente que usamos internet, ni siquiera la gente que lo usamos mal, ni siquiera la gente que decimos mentiras grandísimas en internet. Entonces, el problema que tenemos de fake news se ha de rastrear, no a la gente, se ha de rastrear el negocio. Y una vez más, ¿dónde nos lleva si se rastrea el negocio de la fake news? Pues nos lleva a los partidos políticos. ¿Quiénes son los mayores compradores de empresas que producen fake news? Los partidos políticos. Por lo cual, nosotros como XNet ahora hemos empezado un proceso en el que para contrarrestar justamente esta ofensiva contra la libertad de expresión, acusándonos, ¿no?, de que nos tienen que controlar más porque somos todos unos mentirosos, pues empezar a fiscalizar de dónde se mueve el negocio de la fake news, y descubriremos, oh sorpresa, que se mueve pues por los gobiernos y por las instituciones y por los partidos políticos, que son los mismos que legislan intentando recortar nuestra libertad de expresión en nombre de protegernos de la fake news. Muy bien, nos queda un cuarto de hora, pero podemos abrir al público que tenga preguntas. Ahí hay alguien con micrófono, ¿no? Por aquí. No veo nada. Hola, buenas noches. Simona, Renata y Fernando, gracias por la presentación, por la charla. Lo que os preguntaría, y perdón si es tiraros la patata caliente encima, pero somos aquí unas, yo diría unas 200 personas. Si pudiéramos hacer algo esta noche o mañana, nada más despertarnos con el café, ¿qué nos pediríais que hiciéramos en respuesta a estas problemáticas que estáis planteando? Es decir, si nos pudierais decir algo, podéis hacer esto mañana mismo, ¿qué nos pediríais? Fernando, yo lo sé. Simona lo sabe. Mientras piensas, yo lo digo. Yo tengo un par de ellas. Ah, no, dale. Sí, yo pondría en todas tus redes sociales que los Borbones son unos ladrones, que Carguero Blanco puede seguir siendo campeón de salto muchos años, y que por decir ETA, que vuelva a la peseta, no estoy haciendo apología al terrorismo, ¿no? Entonces, si eso lo hace todo el mundo, también desactivamos muchas cosas. No está mal. Yo diría que dejar de decir que Internet es peligroso, que Internet aliena, y si alguno en vuestro entorno... O sea, Internet hay que defenderlo y punto. Es como cuando inventaron la imprenta, que, bueno, claro, con la imprenta se ha impreso Mein Kampf. Pero o sea, la Inquisición y los libros, el listado de libros, o sea, un poco está pasando esto. Ay, sí, Internet mola, pero se hacen cosas también muy malas, ¿eh? Y entonces, claro, y damos juego para que nos quiten pues, la libertad de imprenta con la Inquisición y ahora la libertad de Internet. Entonces, en general, Internet defendámoslos. Y lo que hay que atacar son los malvados, pero no las tecnologías. Bueno, leerte, yo sé que va a ser muy aburrido para un domingo,
pero leerte el artículo 13 de la directiva de derecho de autor es horrible. O sea, leértelo y releértelo y luego ir a ver a la lista de tus políticos locales que votaron por él. Y hay elecciones europeas en el 2019, no volverles a votar. No volverles a votar, castigar a la gente que por ignorancia, negligencia, oportunismo político o simple y llana corrupción están legislando en contra de que tú tengas el derecho de compartir la caricatura ridícula y el cartoon ridículo del político corrupto en total ejercicio de tu libertad de expresión sin que te tengan que castigar por ello. O sea, la democracia se fortalece ejerciéndola. Y creo que no somos ciudadanos totalmente activos y que el nivel de escrutinio, ser un ciudadano activo no es solo ir a votar, es esa fiscalización que tenemos que ejercer en todo momento y que estos se salieron con la suya demasiado fácil. E internet es demasiado divertido, demasiado importante, demasiado bueno como para que lo dejemos, para que como que Europa se quede con una internet mutilada, aburrida, y restringida solo porque los políticos restringieron la crítica y favorecieron a estos poderosos de estos grandes como imperios digitales. También en Estados Unidos, ¿no? Ha habido algún movimiento, no como la directiva, pero es otra. La cuestión es que Estados Unidos tiene una, con todos sus defectos, tiene una. Bueno, no sabemos qué va a pasar ahora con la Corte Suprema, pero hasta hoy tiene una interpretación mucho más flexible en temas de libertad de expresión que acá. Ya. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Después de hacer los tweets estos o los Facebook o lo que quieras, sal y organízate. Júntate con cuanto más gente puedas, con el colectivo que quieras, vete a cualquier colectivo que esté trabajando estos temas y júntate con más gente. Porque con los tweets solos en casa me cuesta. Uy, está haciendo ruido ahora. Un último consejo. Y pregunten a los abuelos y a las abuelas, los que tenemos la dicha de tenerlos vivos, pregúntenles cómo era en la época de la dictadura la censura. Creo que se nos olvida muy rápido y creo que cuando oigan la historia del abuelo o la abuela de cómo era la censura en época de dictadura aquí, imagínense cómo sería esa represión con la tecnología de hoy. ¿Hay tiempo para alguna pregunta más? Al chico. Se lo llevan. Hay varios. Una cosa. Decías de que deberíamos descentralizar también las redes sociales. El problema también es cuando no hay alternativas de estas redes sociales, o al menos no veo ninguna. Y otra cosa es también concienciar a esta gente de que un poco deje estas grandes redes sociales y se pasen a pequeñas, locales, no digamos Cataluña, digamos por ejemplo de España o de Europa. Y otro comentario que es también que internet o el gran statu quo no solo ataca a quienes critican, sino que además defienden. Ya hemos visto cómo Donald Trump ha utilizado Facebook para poder ganar las elecciones. Bolzano creo que también lo está haciendo. Y nada, también tener en cuenta esto. Y hay un chico por allá adelante. Ay. ¿Queréis contestar? Bueno, primeramente muchas gracias por su discurso y segundo quería formular una pregunta.
Cuando nosotros aceptamos la prestación de servicios de Google y toda su política de privacidad, estamos en realidad aceptando que nuestros datos personales, todos nuestros emails y todas nuestras cookies sean transferidas a los Estados Unidos de América, que por lo que tengo entendido tiene una legislación mucho más benevolente y que permite que todos nuestros datos sean usados por las grandes compañías multinacionales americanas. Entonces, si ven ustedes realistas, que la Unión Europea, como gran comunidad de países que es, pueda conseguir una mayor protección de los usuarios europeos. Gracias. ¿Quién responde? Sobre la descentralización, yo creo que ya hay varias alternativas. Lo que necesitan son usuarios, gente atrás de ellas. Y creo que Cataluña es el lugar perfecto para empezarlo. O sea, ustedes han experimentado tanto con alternativas de todo, desde alternativas de diseño hasta alternativas para buen comer, para una buena vida. Yo creo que parte de eso es tener control de sus datos y tener mejores formas de tener estos sistemas federados, que no tiene que ser solo uno, pero que sí se hablen unos con otros. El proyecto Decode y varios proyectos tienen como ejemplos que se pueden ver, y sí es posible. Estas compañías no existían hace 10 años. En menos de 5 ya está la tecnología disponible, en menos de 5 podemos revertir esto y podemos hacer realmente un sistema federado europeo de redes sociales, que no tienen que estar en control de un solo actor, pero sí poder ser interoperables. Ese es el sueño, y requiere voluntad política y voluntad social. Y van a ser más bonitas y más respetuosas de los derechos humanos. Y yo siempre digo que no debemos renunciar ni una cosa ni otra. Luego contesto, el propio sistema está encantado si la gente, digamos, que nos hemos dado cuenta, etcétera, nos piramos fuera del sistema, lejos. O sea, yo creo que hay que cultivar las alternativas, intentar darle fuerza y migrar. Y ya, de hecho, por ejemplo, ya solo renunciando a usar Gmail y utilizando un otro correo de un servidor más cercano, pues ya se está. O sea, en lugar de intentar ser súper puros y de acabar igual aislados y muy solitarios, hay que intentar tener la máxima higiene posible, usar lo menos posible multinacionales, servicios de multinacionales, pero al mismo tiempo, si en este momento la gran agora global es Facebook, no tenemos que dejarla en mano. O sea, si ahí es como no abandonar la plaza, aunque en la plaza hay una dictadura, ¿no? O sea, hay que estar en todos estos lugares. La buena noticia es que, bueno, no es buena noticia, los chicos ya, la nueva generación, sigue usando servicios de Microsoft, pero ya no usa Facebook, usa Instagram. La nueva generación espontáneamente, por ejemplo, escoge en Instagram las historias, o sea, lo efímero, porque no quiere dejar sus datos más de un día. O sea que hay que jugar a todos estos niveles, sin ni aislarlos demasiado, ni dejarnos todo, que nos roben todo y que nos quiten el alma. O sea, sabiendo cómo funcionan las cosas. Y entonces, respecto a nuestros datos, la Unión Europea sí está, ha habido como una polémica ya, bueno, una ofensiva legislativa en una buena dirección, que es, ha sido la anulación de una cosa que se llama Safe Harbor, o sea, de este hecho de que automáticamente nuestros datos se iban fuera para poder ser utilizados bajo otra legislación. Esto se está peleando y se está luchando cada día. Todos habréis notado que en mayo ha entrado un nuevo reglamento europeo de protección de datos, que era un poco un coñazo, no se puede decir en una charla pública coñazo, pero lo digo para irme rápido. O sea, que todos hemos recibido un montón de mails por culpa de esto, pero en realidad es una buena noticia, porque justamente en esta dirección que estás diciendo, ha habido mucha lucha de la sociedad civil. Particularmente, Exnet hemos participado de esto, pero la ventaja, o sea, el trabajo más gordo lo han hecho sobre todo desde Alemania, porque en Alemania han tenido la Stasi. Entonces, los alemanes tienen muy claro qué quiere decir, o sea, tienen un ejemplo muy claro de qué quiere decir cuando el poder tiene todos sus datos. O sea, que está habiendo trabajo en este sentido.
Tenemos 4 minutos. Sí, yo una breve recortar. Para añadir, y al riesgo de que me tachen de tecnófobo, no. Yo sí que pienso, en cierto modo, algo de decrecer podemos en el uso de las redes sociales y de todo esto. Yo intento hacer una metáfora a veces, dices, las compañías tienen 10, 15 años, el uso generalizado de Internet está por ahí, ¿no? 20 años. Entonces estamos en un poco en una adolescencia, ¿no? Y la adolescencia está dada a los excesos y a los usos compulsivos de muchas cosas, ¿no? Nos viciamos a las cosas. Yo creo que poco a poco entraremos en una madurez de todas estas cosas y empezaremos a hacer un uso un poquito más responsable y moderado, pensando que la madurez no tiene por qué ir acompañada de moderación y responsabilidad, pero en este caso yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Este hiperexposición que tenemos en redes sociales tiene un componente para mí muy adolescente, en el peor sentido de la adolescencia. Y creo que poco a poco, aprendiendo a usar la herramienta, iremos moderando nuestro uso y decreciendo en su abuso, ¿no? Y no sé si es una visión conservadora o no, igual me he mojado demasiado, a ver qué os parece. Solo para comentar en eso, así como el cambio climático es responsabilidad de 100 corporaciones y no necesariamente de mi culpa por comer carne, porque solo el 26% del impacto ambiental son humanos, así también este modelo perverso económico es responsabilidad de 5 o 6 compañías y de políticos que han fallado en protegernos a todos y en defender nuestros derechos humanos. Entonces creo que aunque podemos modificar mucho modificando nuestro comportamiento, el peso político de realmente soluciones a escala tiene que estar en quienes nos representan. Entonces nos tenemos que asegurar que en la agenda política de los partidos, estos temas, que ya no haya un solo partido que no tenga un plan de cómo va a afrontar este problema. Y ese plan tiene que estar enmarcado en derechos fundamentales, en derechos humanos. Entonces creo, por ahí me iría, que sea una de nuestras demandas políticas, como lo repito, es demasiado importante como para dejarlo solo en acciones individuales aisladas, y es demasiado importante el rol de Europa para el resto del mundo, que está en una posición democrática mucho más precaria, liderar esta lucha. Empecemos por Barcelona, diría yo. Gracias, muchas gracias. Yo creo que la libertad de expresión ha sido siempre una conquista y que debe seguir conquistándose, porque cada 2x3 se tentabilea, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros. Doncs, gràcies a la Simona, a la Renata, la Mabel i al Fernando. Com us dèiem, ara tindrem una activitat, diguéssim, musical. És un concert de rap. Elles volen que les presentem com rap feminista, anticapitalista i antifeixista. Formen part de la plataforma No Callarem i són les Niñas Perdides Directes de Sabadell. Mentre muntem el set per fer possible aquest espai musical, us recordo que allà a la taula del fons teniu els programes demà, perquè sí que és cert que demà aquí a la plaça Virreina no farem més xerrades, però que al CCCB durant tot el dia hi haurà activitats infantils, una performance que s'anomena Jugar a pensar, que barreja música, dansa i també aquesta instal·lació artística, i també hi haurà moltes xerrades dedicades al tema dels refugiats a Europa i la crisi d'hospitalitat que estem vivint. És a dir, que demà encara continuem, sobretot al CCCB. I quan acabi aquest concert, a les 9 del vespre, al pati de les dones del CCCB, hi ha la música de Yacine Belescent també en directe. Moltes gràcies en nom de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que fa possible aquest cicle de pensament, Ciutat Oberta.